Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: maldito quien pone su confianza en el hombre y en él busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Será como un carro en el desierto que no disfruta del agua cuando llueve. Habitará en la aridez del desierto, tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua, que junto a la corriente echa raíces, cuando llega el calor no teme. Sus hojas se conservan siempre verdes, en año de sequía no se inquieta, no deja de dar fruto. Nada más falso y enfermo que el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la seca, da fruto en su sazón y no se marchita a sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así,
serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado junto a la puerta, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico, y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio desde lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en el agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro a su vez males, por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que no puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tiene a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Dos pequeñas ideas, solamente una, vamos a decir, característica de Jesús y que quiere que tengamos nosotros, es la compasión. Jesús quiere que sus seguidores no seamos duros, fríos, indiferentes ante el sufrimiento ajeno, sino que seamos compasivos como Él lo es, ante cualquier tipo de sufrimiento. Pero vemos que muchas veces ese sufrimiento es un sufrimiento material. Gente pobre, que no tenía que comer, gente enferma, gente que sufría por distintos motivos, y Jesús se compadece siempre y quiere que también nosotros hagamos de esta manera, no seamos duros ante el sufrimiento ajeno. Por eso, en este ejemplo que pone Jesús, es una especie de parábola, un ejemplo, y lo que dice él es que incluso los perros acudían a lamerle las llagas a Lázaro, tenían más compasión los animales que el rico empurrón, rico, duro, frío, que solo pensaba en sí mismo. Quiere Jesús que no seamos así. Y la otra idea, y con esto termino, que aparece también en esta parábola o en este ejemplo que nos pone Jesús, es la justicia eterna. Y no lo hace Jesús para asustarnos, nunca quiere, es la voluntad de Jesús, que tengamos angustia o miedo, porque si no, no nos hubiese contado todas las parábolas de la misericordia, el buen pastor, el hijo pródigo, etc. Jesús quiere que tengamos paz respecto a nuestra salvación eterna, pero quiere también que tratemos de tener en cuenta la responsabilidad, que no es indiferente lo que hagamos en este mundo, que quiere que tratemos de aprovecharlo para amar a Dios y amar al prójimo. Elevamos también nuestras súplicas al Señor y vamos a pedir especialmente por todos aquellos que sufren. Roguemos al Señor. En esta misa tenemos en cuenta a las siervas del plan de Dios para que tengan la luz, la gracia. Roguemos al Señor. También tenemos en cuenta nuestros difuntos. En esta misa, en
una forma especial encomendamos a Herodias, hermano Boza, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Ten misericordia de todos nosotros y así por María, la Virgen Madre de Dios.
Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de San Pablo y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto de este sacrificio permanezca en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden